Lectura del Santo Evangelio. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos y todas. Es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente un espacio de reflexión y meditación sobre la Palabra de Dios. Hoy, viernes 23 de agosto de 2024, nos encontramos para profundizar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Antes de comenzar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por su disposición a escuchar y meditar juntos sobre las enseñanzas de Jesús. Cada vez que nos reunimos para reflexionar sobre el Evangelio, abrimos un espacio en nuestros corazones para que la Palabra de Dios nos guíe, nos transforme y nos ilumine. A lo largo de esta semana, hemos recorrido un camino fascinante a través de los Evangelios. El lunes, con el joven rico, reflexionamos sobre la necesidad de desprendernos de lo material para seguir a Jesús. El martes, entendimos la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos y cómo la generosidad y la humildad son las llaves que nos abren las puertas de ese reino. El miércoles vimos cómo la parábola de los trabajadores en la viña nos enseñó sobre la justicia y la bondad de Dios, que no se rige por las reglas humanas, sino por su amor infinito. Ayer, jueves, en la parábola del banquete de bodas, comprendimos la importancia de estar preparados y revestidos con el traje de la gracia para participar en el reino de Dios. Hoy, el Evangelio nos lleva a un punto culminante, uniendo todos estos mensajes anteriores en un mandamiento que es la esencia de nuestra fe: el amor. En Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40, los fariseos, al ver que Jesús había silenciado a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, un experto en la ley, le hizo una pregunta para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este es uno de los momentos más significativos en los evangelios, porque Jesús resume toda la ley en dos mandamientos que, en su simplicidad, abarcan toda la riqueza de la fe. El primero es amar a Dios con todo lo que somos. No se trata de un amor parcial o superficial, sino de un amor total que involucra al corazón, la mente y el alma. Este amor a Dios es el cimiento de nuestra vida espiritual. Es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Pero Jesús no se detiene ahí. Inmediatamente después, añade un segundo mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. Aquí es donde vemos cómo los evangelios de los días anteriores se enlazan con el mensaje de hoy. El joven rico, los trabajadores de la viña, los invitados al banquete, todos ellos nos recuerdan que nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados, a los que están al margen, a los que requieren de nuestra ayuda y compasión. Para ilustrar este mandamiento tan fundamental, hemos creado un dibujo que representa una escena sencilla pero poderosa. En el video que acompaña a esta reflexión, podrán ver cómo el dibujo cobra vida poco a poco.
La imagen que hemos elegido es la de un niño que ayuda a un anciano a cruzar la calle. Esta escena cotidiana es un símbolo del amor al prójimo en su forma más pura. Un gesto desinteresado, una mano tendida a alguien que necesita ayuda. A medida que el dibujo se va completando, podemos ver cómo el niño, con una sonrisa en el rostro, toma la mano del anciano, guiándolo con cuidado y cariño. El anciano, con una expresión de gratitud, acepta la ayuda con humildad. El fondo de la escena es una calle tranquila, con el sol brillando, iluminando el acto de bondad que se está llevando a cabo. Este dibujo no solo ilustra la enseñanza de Jesús, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar este mandamiento en nuestra vida diaria. Amar al prójimo no siempre requiere de grandes gestos heroicos. A menudo se trata de pequeños actos de bondad que, aunque pueden hacerse insignificantes, tienen un gran impacto en la vida de los demás. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto la oportunidad de ayudar a alguien porque estamos demasiado ocupados, distraídos o simplemente porque no hemos prestado atención? Este dibujo nos recuerda que el amor al prójimo se manifiesta en los detalles, en los gestos sencillos y en la disposición a estar presentes para los demás. El amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente unidos. No podemos amar verdaderamente a Dios si no amamos a nuestros hermanos y hermanas. Este es un mensaje que encontramos repetidamente en las Escrituras. En la primera carta de Juan leemos: si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 1 Juan 4:20. Estas palabras nos desafían a examinar nuestro corazón y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con el mandamiento de Jesús. El amor al prójimo, como lo muestra el dibujo, no es solo una cuestión de hacer lo correcto. Es una expresión de nuestra fe. Cuando ayudamos a alguien, cuando mostramos compasión, cuando actuamos con justicia y misericordia, estamos viviendo el Evangelio. Estamos haciendo visible el amor de Dios en el mundo. San Francisco de Asís, conocido por su amor a todos los seres vivos y su humildad, dijo una vez: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. Esta frase nos recuerda que nuestras acciones son un testimonio poderoso de nuestra fe. El niño que ayuda al anciano a cruzar la calle no necesita pronunciar palabras. Su gesto es un sermón en sí mismo, una proclamación del amor de Dios. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo también nos invita a reflexionar sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos. A menudo hablamos del amor al prójimo, pero olvidamos que Jesús nos pide que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esto significa que el amor propio es también una parte esencial de ese mandamiento. No se trata de un amor egoísta o narcisista, sino de un reconocimiento de nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios. Amar a los demás implica también cuidarnos a nosotros mismos, respetar nuestra propia dignidad y buscar nuestro bienestar espiritual y físico. Santa Teresa de Ávila, una gran maestra de la vida espiritual, decía: es gran humildad tener buen concepto de uno mismo y conocer que, con la ayuda de Dios, se pueden hacer grandes cosas. Este buen concepto de uno mismo no es arrogancia, sino una expresión del amor que Dios nos tiene y que nosotros debemos reflejar. El Evangelio de hoy nos ofrece una guía clara y directa para vivir nuestra fe de manera auténtica. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos son los dos pilares sobre los que se construye toda la vida cristiana. Estos mandamientos no son cargas pesadas, sino invitaciones a vivir una vida plena, en comunión con Dios y con los demás. Nos llaman a salir de nosotros mismos, a dejar de lado el egoísmo y la indiferencia, y a abrir nuestro corazón al amor verdadero. En la sociedad actual, donde a menudo prevalece el individualismo y la desconexión, este mensaje es más relevante que nunca,
nos recuerda que estamos llamados a ser una comunidad de amor, donde cada persona es valorada, respetada y cuidada. El niño que ayuda al anciano en nuestro dibujo es un ejemplo de cómo podemos vivir este llamado en nuestra vida cotidiana. No se necesita mucho para hacer una diferencia en la vida de alguien. A veces, un simple acto de bondad es suficiente para transformar el día de una persona. A lo largo de esta semana, los evangelios nos han ido llevando de la mano, enseñándonos lección tras lección sobre lo que significa ser parte del reino de Dios. Hemos aprendido sobre el desprendimiento, la humildad, la justicia, la preparación, y hoy culminamos con el amor. Estos no son temas aislados, sino que están profundamente conectados. Todos ellos nos preparan para entender que el amor es el corazón de la vida cristiana. Sin amor, todo lo demás pierde su sentido. Como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13 y 2. Para concluir esta reflexión, los invito a que cada uno de nosotros haga un compromiso personal. Que este compromiso sea vivir estos dos mandamientos en nuestra vida diaria. Que busquemos formas concretas de amar a Dios con todo nuestro ser, dedicando tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la preparación de los sacramentos. Y que también busquemos formas concretas de amar a nuestro prójimo, estando atentos a las necesidades de los demás, ofreciendo nuestra ayuda, nuestra escucha y nuestro apoyo. El Evangelio de hoy es una llamada a la acción. No podemos quedarnos solo con las palabras. Debemos traducir estas palabras en hechos, en acciones que reflejen el amor de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia, de ser un testimonio vivo del amor de Dios. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro gesto, lo que importa es que lo hagamos con amor, con la intención de servir y de hacer el bien. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir estos mandamientos cada día de nuestra vida. Que nos ayude a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que, al final de nuestro camino, podamos escuchar esas palabras que tanto anhelamos. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. Que así sea. Amén. Que la paz y el amor de Dios los acompañen durante este fin de semana. Que sea un tiempo de descanso, reflexión y alegría, lleno de bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Que encuentren momentos de serenidad y gratitud, y que cada paso que den esté guiado por la luz de la fe. Nos vemos pronto, con la esperanza de que este fin de semana les renueve el espíritu y les llene el corazón de paz. Bendiciones para todos, les desea su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.